tengo 12 años en el área de ventas. He manejado primero otras industrias, como es plásticos, como es detergentes, como es tratamiento de aguas, como es textiles. Hace 8 años me enfaticé a lo que es el área de cuidado personal, donde llevo los mismos 8 años desarrollando esta área de negocio. A ver, la primera etapa de desarrollo de ventas es primero que el cliente nos contacte, con nosotros contactarlo. Generalmente nosotros andamos en la búsqueda de clientes, sin embargo también ellos pueden contactarnos a través de la página de internet, de las revistas en las que aparecemos y de las expos en las que nos presentamos. La segunda etapa es visitarlo y revisar sus necesidades, hablar con la gente de compras y con la gente de desarrollo. En el caso en el que el desarrollo se haga en México, nosotros visitamos al laboratorio en sus instalaciones y vemos las necesidades que tienen para desarrollar. Y en el caso de que no desarrolle en México, solo visitamos a la parte comercial para ver necesidades de productos en el área personal y poder desarrollar nuevas moléculas en esa empresa. La segunda etapa es cotizar al cliente, entregar muestras, revisar y dar seguimiento a dichas muestras, entregar información técnica y paquete comercial para determinar si el producto es factible de venta con ese cliente. La tercera etapa es darle seguimiento hasta el cierre de ventas y lograr que la venta sea constante y que, bueno, haya retroalimentación por parte del cliente para saber nuevas necesidades y detectar nuevas oportunidades de negocio. Mi consejo acerca de la carrera de ventas es que nosotros busquemos siempre ser congruentes entre lo que decimos y lo que entregamos con el cliente. También buscar que siempre ayudar al cliente para que el cliente confíe en nosotros y siempre nos busque para todas las necesidades que tenga con respecto a materias primas o lo que nosotros estemos vendiendo en ese momento.